Pero es que lo ha dicho el abogado de Begoña, que es el domicilio conyugal. Por eso. O sea, ellos mismos están reconociendo de que ahí pues había pues reuniones y fiestas y se tomaban vinos. Lo que dice Fuster, o sea, el otro día hacía 50 grados en Plaza de Castilla, por dos veces todos los periodistas estaban cara al sol, como dice mi buen amigo Javier, delante de la estatua de Calvo Sotelo, y ninguno se fue a la policía a decir, oye, es que nosotros no podemos estar aquí. Entonces, cuando dicen por qué se toma declaración a Pedro Sánchez, oiga, porque lo piden las acusaciones populares. Claro. O sea, las acusaciones populares solicitan al magistrado que se proceda al interrogatorio de Pedro Sánchez por todo el cúmulo de investigaciones que está habiendo. Y nadie se pregunta a decir, oye, ¿y por qué lo hacen? Hombre, creo que durante estos cuatro meses la prensa ha tenido conocimiento por todo el mundo de todo lo que está sucediendo para que hagan esa pregunta. Es decir, ¿por qué lo interroga el juez? Hombre, porque el juez está viendo que hay supuestamente un tráfico de influencias en cadena que conlleva a que tenga que tomar declaración al marido de. Claro. Que se podía llamar en vez de Begoña Paqui. Y lo que ha hecho hoy el juez cuando dice traiga usted todas las pruebas como testigo, eso sucedería en cualquier otro caso. Claro. ¿Qué está haciendo ahora mismo la izquierda mediática? Está ya poniendo a parir al segundo magistrado, diciendo, no, este también está en el ajo. Hombre, no. O sea, no hay cinco acusaciones en el ajo, no hay dos magistrados en el ajo, sino lo que vosotros tenéis que dar es explicaciones. Y cuando dicen, es que no hay nada, es que no hay nada, es que no hay nada, es que algo hay.